Ricardo O'Farrell explicó las razones por las que sufrió un brote maníaco depresivo, el cual lo llevó a arremeter contra varios comediantes en abril de 2023. Y puntualmente lo que sucedió fue un brote maníaco depresivo. Según me han explicado y según he investigado, fue por exceso laboral y por exceso de consumo de marihuana. Además, habló sobre su dependencia al alcohol, la cual superó antes de sus otras adicciones. Consumía yo alcohol todo el tiempo. Todo el tiempo estaba consumiendo alcohol. Antes de subirme al avión, en el avión, cuando llegaba me recibían con alcohol. Y también un uso muy fuerte de marihuana. Me interné en una clínica y superé el asunto del alcohol, pero lo demás no. Y eso descuido fue lo que precisamente me llevó a este brote. El comediante reconoció que logró cambiar sus hábitos y superar sus adicciones. Actualmente, su estado de salud mental ha mejorado y lo celebra. Mi terapeuta en la sesión pasada me dijo: Ricardo, te veo muy bien, es momento que te pueda yo ver cada 15 días. Estaba yo en una época en la que estaba viendo yo 2 terapeutas y un psiquiatra a la semana, y recientemente mi terapeuta me dijo: te veo tan bien, con las cosas que me dices, coherente con todo lo que está sucediendo, que te puedo empezar a ver cada 15 días. Lógicamente, si tú sientes necesidad o sientes que algo está distinto, házmelo saber, pero hasta ahora no ha sido el caso, entonces se siente muy bonito. También está Ricardo O'Farrell, que ofrecerá un show en el Teatro Metropolitan. Será el 25 de abril cuando protagonice el cierre de su gira Falacia. Muchas gracias a ti por tan bonita pregunta. Uno TV, información útil.